Empezando por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, destacarles un expediente. Hemos aprobado una aportación dineraria de 1.100.000 euros al consorcio del Parque Nacional de Picos de Europa para el mantenimiento, lógicamente, de las instalaciones del espacio. Como saben, el Parque Nacional Picos de Europa es el primer parque gestionado por tres comunidades autónomas y, además, Picos de Europa es el segundo parque nacional más visitado anualmente, con más de 1.700.000 visitantes, solo por detrás del Parque Nacional del Teide. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Economía y Empleo, dos expedientes. El primero es una subvención de algo más de 680.000 euros a la Fundación General de la Universidad de Valladolid para financiar el programa de prácticas no laborables de jóvenes titulados en Renault España. Y el segundo, de nuevo, es una subvención. En este caso, el importe supera los 93.000 euros destinados a la formación de trabajadores desempleados con compromiso de contratación para acciones formativas profesionales en la empresa Carbures Europa S.A. Cambiando de departamento y pasando al Departamento de Sanidad, un expediente es la aprobación de un gasto que supera los 2.200.000 euros para el mantenimiento de los 25 centros dependientes de la Gerencia de Atención Primaria de la provincia de León. En la Consejería de la Presidencia también un expediente. Es una subvención de 500.000 euros al Ayuntamiento de Miranda de Ebro, en Burgos, para la rehabilitación y ampliación del Teatro Salón Apolo de esta localidad. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Educación, dos expedientes. El primero es, hemos aprobado la creación de la Facultad de Comercio y de Enfermería de Valladolid, de Educación en Palencia y de Educación de Segovia. Y se han suprimido la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales y de Enfermería de Valladolid, la de Educación de Palencia y de Magisterio Nuestra Señora de la Fuencisla de Segovia. Realmente lo que se hace es cambiar simplemente, si se fijan, las nominaciones como consecuencia de que ya las carreras no se denominan como antes. Y el segundo de la Consejería de Educación hemos autorizado la impartición de los títulos de graduado en Administración, en Derecho y en Relaciones Internacionales a la IE Universidad de Segovia para el curso 2013-2014. Y ya por último, un expediente de la Consejería de Agricultura y Ganadería, es de nuevo una subvención de 100.000 euros a la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León, URCACIL. También les quería informar que el Consejo de Gobierno de esta mañana, de hoy, hemos acordado remitir a las Cortes la comunicación que se comprometió el presidente Herrera en el debate de política general de este año y que yo creo que en alguna ocasión fue objeto de pregunta en esta rueda de prensa, que yo ya les decía que el compromiso era que antes de finalizar el próximo periodo de sesiones, decía en junio, es decir, antes de finalizar diciembre, la Junta solicitaría una comunicación a las Cortes para informar sobre las reformas llevadas a cabo hasta ahora en la Administración de la Comunidad y también, lógicamente, las propuestas de actuación futura. Y esto se va a debatir en el pleno, en el arranque del pleno de la próxima semana, porque, como saben, el artículo 143 del reglamento, que es el que regula las comunicaciones, recoge que la Junta podrá solicitar una comunicación que se tiene que hacer 48 horas antes de iniciarse el pleno y que en ese momento pasa a ser el primer punto del orden del día de dicho pleno. Saben, la comunicación consiste en una intervención de la Junta, luego intervienen los portavoces, luego hay turnos de réplica y dúplica, se paraliza el pleno, no se paraliza, pero el reglamento dice que se tiene que paralizar media hora, se paraliza porque se paraliza al acabar la tarde y a la mañana siguiente se presentan resoluciones. Los grupos, es parecido al debate política general, pero sobre un tema sectorial y concreto.
Hay resoluciones por parte de los grupos que se defienden y se votan. El reglamento está claro que me lo sé. Y a partir de aquí quedo a su entera disposición para lo que me deseen formular. Yo le quería preguntar si Castilla y León estaría dispuesta o accedería a esa propuesta que ha llegado del Ministerio de Hacienda de suprimir, entre otros, los defensores del pueblo y los tribunales de cuentas. Vamos a ver, eso no es nuevo. Eso es la propuesta que hizo la CORA, la Comisión para la Reforma de las Administraciones, que presentó en el mes de junio la vicepresidenta del Gobierno de España. Y ahí fuimos claros. Nosotros entendíamos que las instituciones propias son instituciones de autogobierno, son instituciones que mejoran la calidad democrática y el control de las instituciones de gobierno, de la comunidad, y lo que sí que hemos hecho, y eso es bueno recordarlo, cuando nadie hablaba de esto, le recuerdo que en el arranque de la legislatura, al mes de iniciarse la legislatura, hicimos una reforma en las instituciones propias, en dos instituciones propias, en el Consejo de Cuentas y en el Consejo Consultivo, donde reducimos más de un 40% los consejeros políticos, vamos a llamarlo así, donde había 5 pasaron a haber 3. Eso fue la primera reforma que se hizo al mes de iniciarse la legislatura, cuando nadie hablaba de la famosa CORA, ni estaba en cabeza de nadie. Pero es que al año siguiente, antes también de conocerse el informe CORA, en la primavera de este año, hemos vuelto a reformar las instituciones propias de la comunidad. Hemos hecho 3 cosas. Una, que todas dependan presupuestariamente de las Cortes de Castilla y León. Recuerdan que antes no dependían todas de las Cortes. El CES dependía de la Consejería de Economía y Empleo. El procurador sí que dependía de las Cortes. El consultivo sí que pretendía, no, el de cuentas sí que pretendía, dependía de las Cortes, y el consultivo no dependía de las Cortes, tenía una sección propia. Primera reforma fue que todos el presupuesto de las 4 dependiese de las Cortes. Segunda reforma, que creábamos una Secretaría General única que gestionaba las cuatro instituciones. Y tercera reforma, fue reducir los altos cargos en las instituciones. Es decir, nosotros hemos ido avanzando en cuanto a ajuste sí, fundamentalmente en cuanto a ajuste y concreción de las instituciones propias. Creo que no lo ha hecho nadie, sí que nosotros, y mucho antes de que se empezase a hablar de este asunto como es la CORA, ¿no? Pero de esos temas y de otros hablaré el martes en el Pleno, ¿no? Supongo que de la intervención del presidente no puede adelantar un poco las líneas por no las soy yo el que intervengo. Intervengo yo. Sí, de la reforma. Pero tampoco se lo voy a adelantar. Ya le he adelantado algo con lo que he explicado de las instituciones propias, ¿no? Si recuerdan, el presidente Herrera se comprometió en el debate, exactamente dijo, creo que cito literalmente, que antes de finalizar el próximo periodo de sesiones solicitaríamos una comunicación a las Cortes para informar y debatir sobre lo que habíamos hecho hasta ahora, hasta ese momento, hasta diciembre de 2013, en cuanto a reforma de la Administración, y ahí piense que entran las instituciones propias también, por eso le decía que, y planes de futuro. Y dijo que esa comunicación se solventaría, lo dijo en el debate, en sesión plenaria. Saben que las comunicaciones también se pueden llevar a una comisión, pero el presidente se comprometió en sesión plenaria. Y lo hace un miembro de la Junta y lo voy a hacer yo. Pero entiende usted perfectamente, y todos ustedes, que no la dé más, no le adelante más, ¿no? Por respeto a las Cortes, sobre todo. Yo no sé si en el Consejo se ha hablado de la decisión de un juez de Segovia en relación a la actuación de los responsables del Consejo de Administración por los que van a ser imputados. No, no hemos hablado, pero ahí sabe que la posición de la Junta siempre es muy clara, ¿no? En primer lugar, respeto a las decisiones de la justicia y colaborar con la justicia en todo lo que nos solicite.
De todas formas, ¿hasta qué punto se puede hipotecar un bien patrimonial como es la torre de... Es que no sé hasta qué punto, si es un bien de interés cultural, se puede hipotecar, poner como aval. Es que por eso supongo yo que se ha abierto una investigación judicial. Supongo yo. Yo lo que sí que le digo, y lo mantengo, es que respeto absoluto, como siempre, a las decisiones judiciales y colaboración, como siempre, con el sistema judicial cuando nos demanda información o nos solicita información. Y también, también siempre, y siempre lo decimos, la presunción de inocencia, el derecho a la presunción de inocencia que tienen todos los ciudadanos. Quería preguntar por la denuncia que hacía ayer el Partido Socialista, que hablaba de sobrefinanciación en materia educativa para los centros concertados y además diciendo que ese dinero, parte de esa sobrefinanciación salía de partidas que deberían ir, por ejemplo, a nóminas de profesores de centros públicos. Mire, el Partido Socialista ayer no sabía qué decir y en vez de haberse alegrado, como yo creo que nos hemos alegrado todos los ciudadanos de Castilla y León, por las últimas noticias que han ocurrido en Castilla y León, noticias yo creo que muy positivas para todos y que a todos nos ha alegrado. Nos ha alegrado mucho que estemos saliendo, que hayamos salido de la recesión, empezamos el año en recesión y según los últimos datos que presentaba la consejera de Hacienda, hemos salido de la recesión. Yo creo que eso es bueno para Castilla y León, para el conjunto de los ciudadanos de Castilla y León. En segundo lugar, hemos tenido el mejor mes de noviembre en lo relativo a empleo, algo que no ocurría desde que se inició la serie histórica. Y en tercer lugar, hemos vuelto a ser los primeros, estar entre los primeros en un informe tan importante como el informe PISA. Y como no sabían, porque cada vez que ocurren cosas positivas, a ellos les deprime, eso va en su ADN, ¿no? Es decir, cada vez que ocurre algo positivo en Castilla y León, en vez de reconocerlo, pues se deprimen, entonces tienen que salir por donde salen, ¿no? Es tristísimo que hayan sido incapaces de felicitar a los profesores, felicitar a los padres y felicitar a los alumnos, fíjese, porque el esfuerzo... Es verdad que Castilla y León educa bien, como dice el consejero Mateos. Es verdad, educamos bien y está contrastado. Ya van, yo creo que desde 2003, secuencialmente cada 3-4 años aparece un informe PISA y en todos estamos en primer lugar. Que eso es muy difícil, mantenerte ahí. Cuando estás ya arriba del todo, lo fácil es descender, lo difícil es mantenerte. Bueno, pues eso es gracias al esfuerzo fundamental que hacen el conjunto de profesores, padres y alumnos, en definitiva, ¿no? Y también, lógicamente, al modelo de gestión que desarrolla la Junta de Castilla y León, al modelo educativo que desarrolla la Junta de Castilla y León. Bueno, pues en vez de alegrarse, pues empezaron a decir estas cosas tan curiosas para ver si eran capaces de cubrir algún pequeño titular. No sé si se ha anonimizado y si se mantiene el apoyo de la Junta. No, siempre lo hemos apoyado, lógicamente lo hemos comentado, porque es una noticia de alcance mundial, ¿no? La que conocíamos ayer es una noticia de alcance mundial, ¿no? El descubrimiento, el nuevo descubrimiento en Atapuerca, lo hemos comentado, siempre tendrán nuestro apoyo y, lógicamente, van a recibir la felicitación del Gobierno y se la trasladará la consejera de Cultura y Turismo. Sí, se conocían los datos de la evolución de la población, no son positivos para la comunidad, no sé cómo se conocían. Pero se conocían algunos datos, no todos, algunos datos. Algunos datos, se conocía el número de nacimientos, el número de fallecimiento, ya sabemos que el saldo en esto es negativo para Castilla y León. ¿Por qué? Porque tenemos una población muy envejecida, era algo que conocíamos y que
Fíjese, yo aquí sí que sería bueno recordar que hace bien poquito nos reuníamos cuatro comunidades autónomas que tenemos el mismo problema, unas gobernadas por el Partido Popular, otra por el Partido Socialista, con el apoyo de Izquierda Unida, y todas entendíamos, sin saber qué iba a ocurrir esto, pero ya nos adelantábamos, que primero, que deberíamos de entender el problema demográfico como un problema de Estado, y así se lo hemos hecho trasladar las cuatro comunidades al Gobierno de la Nación. Solicitábamos, también nos hemos dirigido a las instituciones de la Unión Europea para que se tuviese en cuenta la situación demográfica de algunas regiones europeas, porque no solo ocurre en Castilla y León, o en Asturias, o en Aragón, o en Galicia, no, ocurre en muchas regiones de la Unión Europea. Le recuerdo que la propia Angela Merkel, cuando en las elecciones recientes de Alemania, llevaba en su programa un apartado específico para el dinamismo demográfico de Alemania, porque está perdiendo población. Es decir, no es algo nuestro, específico nuestro, y por eso decidimos dirigirnos a las instituciones europeas para que en el nuevo marco presupuestario 2014-2020 se tuviese en cuenta a las regiones que tienen un peor dinamismo demográfico, una peor respuesta demográfica en sus presupuestos. Es decir, es algo que primero, que es difícil de concretar en el último dato, sino es algo que se viene produciendo en muchos territorios de Europa y, lógicamente, de España y dentro de España, en Castilla y León, desde la mitad del pasado siglo, por múltiples factores y que, lógicamente, como consecuencia de la crisis económica, pues eso se ha agravado, ¿no? De hecho, le recuerdo que cuando decidimos cambiar la estrategia sobre despoblación que teníamos en marcha en la pasada, no en la pasada legislatura, en la anterior, por la agenda, fue por eso, y así justificamos la aprobación de la agenda para la población. Lo justificamos en que, como consecuencia de la crisis, aquellas que teníamos, aunque estábamos creciendo, un crecimiento débil, lógicamente, como consecuencia de la crisis, íbamos a tener un peor crecimiento o se iba a debilitar todavía más el dinamismo demográfico. Ese fue el principio básico por el que se modificó, se pasó de la estrategia a la agenda. Y por eso en la agenda centramos todas las medidas en tres colectivos, que son los colectivos que dinamizan demográficamente un territorio. Los jóvenes, facilitar la emancipación, facilitar programas para facilitarles el empleo, la vivienda, porque si se emancipan y viven en pareja, pues lógicamente podrán tener, si lo desean, hijos. Dirigidas a la familia, para que puedan tener los hijos que deseen, y dirigida el resto de las medidas a los inmigrantes para que se encuentren cómodos en una sociedad como la de Castilla y León. Por eso hicimos eso, ¿no? Sabíamos que la crisis iba, lógicamente, es algo que está ocurriendo en todas las comunidades de España, incluso en aquellas que tenían un dinamismo potente, pues en las que teníamos un dinamismo demográfico débil, pues lógicamente está causando peores efectos, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Saben también que nos hemos comprometido, y en eso estamos, y así se adoptó el acuerdo en el Consejo para la Población, que celebramos anualmente, a una revisión formal de la Agenda para la Población, ¿no? Estamos haciendo una revisión formal que verá la luz en breve, ¿no? Una nueva revisión, una revisión formal, ¿no?, para incluir nuevas medidas, para suprimir medidas que o no han sido útiles o no hemos sabido desarrollar, o las hemos desarrollado y no han sido útiles, pero quedamos y contó con el acuerdo de todos los miembros del Consejo para la Población, que, como saben, es el órgano de seguimiento y evaluación de la agenda, donde está representada la sociedad civil democráticamente organizada, que hiciésemos una revisión formal de la agenda, y en eso estamos. Sí, el Partido Socialista ha denunciado hoy también, dice que la Junta tiene un informe que dice que la financiación neta se va a reducir en 2014 en 100 millones de euros por el cobro del centimazo sanitario.
que el Partido Socialista, que la Junta tiene un informe, perdón. Que la financiación neta de la Junta se va a reducir en 102 millones el año que viene por el cobro del CEN. Eso lo han dicho sí, hoy, según usted, seguro que lo han dicho, ayer, el año pasado, siempre dicen lo mismo. Siempre dicen lo mismo. Pero es tan absurdo buscar titulares tan fáciles que lo único que generan es inquietud. ¿Por qué no explican ellos que en la conferencia política de hace 15 días han aprobado entre las medidas a desarrollar allí donde gobiernen incluir el impuesto sobre hidrocarburos? ¿Por qué no explican eso? ¿Por qué quieren marear con eso? Pues ellos lo han incluido en su conferencia política. Léanlo. Está incluido que una de las medidas que se pondrá en marcha allí donde gobiernen, y de hecho lo están haciendo, lo que pasa es que cada vez gobiernan en menos sitios, todo hay que decirlo, es incluir eso que se denomina, mal denominado, céntimo sanitario. Más cuestiones. Sí, esta semana el consejero de Sanidad ha dicho en varias ocasiones que se va a presentar definitivamente el recurso contra el copago farmacéutico hospitalario. No sé si nos puede avanzar más en este sentido, si hay algún punto ya de cómo se va a presentar ese recurso. Mire, el consejero de Sanidad ha enviado a la dirección de los servicios jurídicos el informe que ha elaborado y ahora está. La dirección de los servicios jurídicos está dándolo forma para presentarlo, lógicamente, antes de que finalice el plazo. No sé cuándo finaliza el plazo, saben que eso hay unos tiempos, pero le aseguro que sí que lo vamos a presentar, ¿no? Sí que vamos a presentar el recurso. Lo dijimos desde el primer momento. No hacemos más que ser coherente con lo que dijimos desde el primer momento. Igual que hemos apoyado otras medidas del Gobierno de la Nación, ¿no? Como fue, y no hay que olvidarlo, la revisión del copago farmacéutico ambulatorio, que hay esa revisión, lo apoyamos, pues esto nos parece que no es una medida adecuada. Una cuestión técnica. Veo aquí que la Consejería de Presidencia subvenciona el 100% de la rehabilitación de un teatro. ¿No es más propio de la Consejería de Cultura? No sé Es un compromiso... que adquirimos, no es el 100%, sino el 100% estará mal redactado de lo que nos comprometimos. La rehabilitación cuesta mucho más. Es el 100% de lo que nos comprometimos. Hubo un compromiso por parte de la Junta y del Ayuntamiento de Miranda a que participábamos en la financiación de la rehabilitación y ampliación del teatro de Miranda. No, el dinero de la Junta es uno. La Junta es una empresa y mire, la cooperación local la llevo yo. La Consejería de la Presidencia lleva la cooperación local y entonces, lógicamente, hacemos una subvención al Ayuntamiento para esa inversión, que fue un compromiso político que adquirimos con el Ayuntamiento, pero vamos, yo llevo la cooperación local económica. La Consejería de la Presidencia. Momentáneamente yo. Volviendo al tema del copago, no sé si estoy equivocada, pero ayer me parece que el consejero de Sanidad dijo, volvió a insistir en lo del recurso, pero sí que la Junta barajaba que si ese recurso fallaba, como que había un plan B. Vamos a ver, en un Estado democrático y de derecho, cuando una norma no te gusta, la recurres, la derogas. Y si no consigues derogarla, no podemos, porque no es una norma nuestra. Recurrirla sí es lo que vamos a hacer. Si no avanza el recurso, si no se paraliza, lógicamente en un Estado democrático de derecho uno tiene que cumplir las normas. Pero dijo algo sensato, es de sentido común. Oiga, mire, si no avanza, mire, nosotros cumplimos las normas. No somos ninguna república independiente. Se cumplen las normas. Otros parece que les gusta poco cumplir las normas, pero se cumplen. Esta y cualquiera. Si no te gusta, la recurres. Si tienes posibilidad de derogarla, la derogas. No es el caso. Y si no consigues ni lo uno ni lo otro, lógicamente se tiene que cumplir.
Si no, esto sería una república bananera. Sí, el consejero de Economía anunciaba ayer que se reuniría con el secretario de Estado de Energía, con Alberto Nadal, para ver el tema de la minería otra vez. Yo no sé si confían en que cambie algo su postura al gobierno o lo de siempre. No, hombre, sí que han ido cambiando las cosas en el sector de la minería, se ha llegado a un acuerdo. Yo creo que no es malo el acuerdo al que se ha llegado, así lo han calificado unos y otros, y lógicamente el consejero de Economía mantiene una relación, como no puede ser de otra manera, con el secretario de Estado y con el ministro, fluida, ¿no? Y si se puede mejorar, se mejorará. Mañana es aniversario de la Constitución, toda esta semana va habiendo voces distintas proclamándose la vigencia, la necesidad de la reforma. Institucionalmente, ¿cuál es la postura de la Junta? ¿Cree que sigue siendo un texto que da cabida a todas las necesidades de Castilla y León? ¿Son partidarios de alguna reforma, de algún estudio sobre profundizar en algo? ¿Cuál es un poco el momento en el que estamos institucionalmente? Sí, mire, vamos a ver. Primero, no hay que tener miedo a reformar la Constitución. No hay que tener miedo, pero hay que saber, lo primero, qué es lo que se quiere reformar y para qué. Porque algunos, cuando no saben qué hacer, deciden reformar la Constitución. Bueno, no, vamos a ver, ¿para qué y qué es lo que se quiere reformar? No hay que tener miedo a reformar la Constitución. Yo creo que la Constitución, en este momento, no se da el clima político adecuado para reformarla, porque requiere, unos artículos requieren unas mayorías muy cualificadas y otros una mayoría cualificada, que no se da el clima político. ¿Para qué plantear algo que no se da el clima político para reformarla? La Constitución, algunos dicen que es que en su nacimiento fue ambigua, sobre todo en el modelo territorial. Bueno, yo creo que fue ambigua porque quisieron los padres de la Constitución que así fuese. Es decir, fue una ambigüedad meditada y medida. Iniciábamos un camino, un nuevo modelo territorial, el del Estado de las Autonomías, que, bueno, en algunos territorios se conocía y se conocía bien, pero en otros territorios, bueno, afortunadamente se ha recorrido perfectamente ese camino y es, yo creo que ha sido un modelo de éxito. Es decir, un modelo de éxito. Es verdad que todo el mundo, cuando habla de reformar, se refiere a la reforma, pues del título, concretar más el título octavo, el modelo territorial, y fijar mejor las funciones del Senado. En eso yo creo que coincidimos como Cámara Territorial, ¿no? Y el papel que tienen que tener las cámaras autonómicas en el Senado como Cámara Territorial. Yo creo que en eso coincidimos todos. Pero no se puede abordar algo cuando no se da el clima político necesario para hacer esa reforma. Es decir, no se da. El otro día, seguro que lo siguen ustedes, porque están saliendo diferentes entrevistas de padres de la patria, y al final los más sensatos dicen que, bueno, que es una magnífica Constitución, la que nos dimos en el 78. La Constitución, en definitiva, es una herramienta que se da a una sociedad, una herramienta jurídica que se da a una sociedad para convivir en libertad y en igualdad. Y eso nos lo dimos. Y afortunadamente la Constitución que más está perdurando en España, mira que somos amigos de cambiar las constituciones en la historia de España cada cuatro días, afortunadamente esta no fue así, y no fue así porque todos nos hemos sentido cómodos, todos, porque se buscó que todos nos sintiésemos cómodos, todos los españoles, y todos nos hemos sentido cómodos, no hay más que ver cómo se votó por el pueblo español la Constitución. Todos nos hemos sentido cómodos, y para sentirse todos cómodos, en algún momento se requiere cierta ambigüedad. Pero eso es positivo. Lo que ven algunos como negativo es positivo. Mire, yo lo que le digo es, no se da el clima político para abordar una reforma de la Constitución, y algunos, cuando se les acaban las ideas, pues ya saben lo que hacen. Piden una reforma de la Constitución para implantar un modelo no se sabe de qué, porque unas veces es un modelo federal asimétrico, otras veces es un modelo federal social, pero que se aclaren, y cuando eso también les falla, pues ya saben, lo siguiente es mirar al Valle de los Caídos o acordarse de los curas. Esto es a lo que se dedican algunos cuando se les acaban las ideas.
mirar al Valle de los Caídos o acordarse de las relaciones del Estado con la Santa Sede. Como si ellos no hubiesen estado nada más y nada menos que 20 años gobernando en la reciente historia de la democracia española, ¿no? Pero bueno, yo creo que los ciudadanos están en otra cosa. Los ciudadanos están en que de verdad se produzca la recuperación, que de verdad salgamos de la crisis porque se empieza a crear empleo, que se mantenga la calidad en los servicios esenciales. En eso están los ciudadanos.